Hola, ¿qué tal, amigos? Buen día. Les saluda su amigo el chef Juan José Cantún. Vengo en representación de Bunge el día de hoy para mostrarles uno de nuestros mixes con lo que ustedes podrán trabajar allí en casita, desde panadería dulce tradicional hasta panadería tipo gourmet, combinando ciertos tipos de productos, ¿sale? En este caso, queremos aquí trabajar, estamos trabajando directamente desde aquí su casa de materias primas favoritas, Cuatro Hojas, en donde, como les comenté en un principio, vamos a trabajar una harina bastante versátil, bastante útil y sobre todo con un sello de calidad que es la marca Espigamix, ¿vale? Entonces, para comenzar, les voy a dictar prácticamente la receta por kilo. Yo voy a estar trabajando con una receta de a 500 gramos para ser un poquito más prácticos en lo que es la elaboración. Pero en la receta por kilo, en ese caso, lleva un kilo de harina Espigamix bizcocho. Vamos a utilizar también, aquí tenemos el mix ya, ya pesado. Vamos a utilizar igual nuevamente por cada kilo 350 gramos de huevo. Esto sí es muy importante porque de preferencia si tienen ahí una báscula que pueda apoyarles ahí a pesar lo que es el producto, sería interesante. No necesito mililitros, necesito gramos de huevo, así que es muy importante pesar el producto, ¿sale? Y por cada kilo usamos 150 mililitros de agua y la ficha técnica o la receta base marca 40 gramos de levadura en pasta. En dado caso ustedes quisieran utilizar también levadura instantánea o la levadura en polvo, como le llaman, pudieran adicionarle, y esto ya viene a criterio de ustedes. Normalmente pudieran trabajarlo entre 20 a 25 gramos por kilo para que sea efectivo, pero pues depende igual del método de trabajo que usted igual tenga ahí en casita o en dado caso en su negocio, ¿sale? Bien, para comenzar la receta voy a trabajar nuevamente con lo que es este aditamento que se llama cola de cochino o tornillo o amasadora, como le llaman de distintas formas. Eso me va a servir para que la masa se esté refinando poco a poco y esto nos da un buen trabajo. Ahora, siempre me han dicho, oiga chef, ahí en casa si yo quisiera trabajarlo a mano, ¿puedo hacerlo? Es totalmente trabajable a mano igual. Quizás les lleve un poquito más de tiempo porque el método es muy diferente. Si fuera a mano, ustedes tuvieran que tallar sobre la mesa una superficie plana y posteriormente para ir desarrollando lo que es el gluten a lo que es la harina, ¿sale? Entonces, prácticamente con nuestro mix de bizcocho, ustedes se van a omitir el hecho de estar pesando desde el azúcar, estar pesando la sal, estar pesándole saborizantes, quizás como leche en polvo o algo así. Van a sustituirlo por únicamente el mix y posteriormente agregamos lo que son los líquidos, que es una forma más sencilla de hacer las cosas, ¿sale? Entonces pasamos de este lado. Aquí lo que vamos a hacer es condicionar bien el aditamento. Entonces aquí comenzamos con primeramente el huevo, vamos a adicionarlo todo, ahí está, y comenzamos amasando. Una vez que se integre, vamos a ponerle levadura también, la levadura en pasta. Ahí vean como poco a poco se va integrando. Esto sí lleva aproximadamente entre unos 12 a 15 minutitos de amasado. Primero integramos una velocidad baja y posteriormente una velocidad media. Vamos a ir trabajando para que se vaya desarrollando lo que es la masa correctamente, ¿va? Bien, una vez que se vaya integrando el líquido, añadimos levadura en pasta y vamos a trabajar con la mitad del agua inicialmente, ¿sí? Entonces, lo que buscamos al trabajar lo que es el mix, primeramente es que se vaya desarrollando la harina. Si ustedes de cierta forma trabajan con todos los líquidos a la vez, puede ser que al momento que la estén trabajando, la masa se suelte demasiado, quede demasiado aguada y posiblemente les va a costar más trabajo integrarla, ¿no? Vean cómo la evolución de lo que es la harina. Primero se torna dura, conforme va tocando el agua se va tornando más suave y posteriormente conforme se vaya trabajando se va volviendo elástica. Muy bien amigos, una vez pasando el tiempo de amasado, les voy a pasar la masa aquí en lo que es la mesa de trabajo para que posteriormente continuemos, ¿no? Aquí es muy importante, vamos a utilizar tantito aceite en la mesa. Esto para evitar que la masa se nos vaya pegando y podamos trabajarlo pues de una mejor manera, ¿no? Entonces, no demasiado, únicamente que la mesa se barnice como tal. Y
Posteriormente a esto vamos a pasar esta masa aquí en nuestra mesa de trabajo, ¿vale? Entonces, retiramos totalmente y como les mencionaba hace un momento, ¿vale? La intención de esto, para que ustedes puedan verificar bien la liga o lo que es la textura de la masa, pueden trabajar con tantito aceite en las manos y para verificar textura, miren, el trabajo que se le hace nos crea una masa fuerte con una liga bastante buena, ¿sale? Eso es lo que buscamos. Ahora, de preferencia, todo tipo de masa en panadería, nuevamente, les repito, no la trabajen instantáneamente. Esta vamos a dejarla reposar, aunque sea unos 10 minutitos, para que posteriormente podamos ya hacer el pesaje y hacer, digamos que, nuestras piezas de pan en diferentes modalidades, ¿vale? Nuevamente, repito, esta masa es muy versátil. Es para trabajar prácticamente panadería en su totalidad. Podemos trabajar diversas formas, pero ahorita vamos a enseñarles a forjar, aunque sean las dos piezas, para que tengan pues ahí algo con que trabajar en casita, ¿vale? Bueno, dejamos reposando y en un momento regresamos. Muy bien, amigos, una vez que pase el tiempo de reposo, vamos a proceder a pesar nuestras piezas de pan. En esta ocasión voy a trabajar unas conchas y vamos a trabajar igual unas trenzas suizas que pueden decorar de distinta manera, ¿no? Entonces, si ustedes toman de cierta forma un peso estándar, por ejemplo, para las conchitas que son estas, son de 50 gramos. Habitualmente, por un kilo ustedes pueden sacar hasta 30 piezas que posiblemente ustedes ya van a poner del costo, pues allí de venta, ¿no? Entonces, con estas piezas sacamos unas conchas relativamente grandes y con un peso de 100 gramos vamos a trabajar lo que son las trenzas, ¿vale? Entonces, lo que hacemos, para las trenzas vamos a poner tantita harina por aquí para que no se nos vaya a pegar. Vamos a dejarlas reposando un momento, ¿vale? Entonces, las conchitas igual, una vez que posicionemos la masa, vamos a limpiar tantito, boleamos un poco, vamos a tratar de darle determinada fuerza, vean, a lo que es la pieza de pan, ¿sí? Entonces, posterior a esto, una vez que nosotros ya boleemos la pieza, vamos a colocar en una bandeja para que estas se vayan fermentando. La bandeja siempre debe de estar previamente engrasada. Puede ser con tantito aceite, puede ser con manteca vegetal. Lo más recomendable es manteca vegetal, ¿sale? Ahora bien, una de las especificaciones de este producto es que cada cliente la trabaja de manera muy diferente, ¿sí? Cada cliente tiene un método, pues ahí, distinto de trabajar. Hay algunos que le dan un fermento directo, otros que le dan un fermento más largo, pero ahí yo les hago la recomendación de que si pueden reposar tantito la masa para posteriormente trabajarla, sería lo idóneo igual. Aunque también se puede trabajar de forma directa, ¿sale? ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente la adición de levaduras es muy diferente si lo quieren ahí para negocio. Pues los tiempos de fermento son muy diferentes para cada caso, ¿no? Entonces ahí les hago esa recomendación, esa observación únicamente, ¿sale? Bien, tenemos aquí las piezas ya de pan. Lo que vamos a hacer posiblemente es poner tantita manteca vegetal, fundirla con las manos y vamos a barnizarlas, ¿sí? Así tantito. Aplastamos un poco para que puedan expandirse. Y la pasta de concha no tiene demasiada ciencia realizarla. ¿Por qué les digo esto? La pasta de concha generalmente se hace con una receta estándar de un tanto por tanto entre harina, azúcar glas y manteca vegetal. En dado caso, si no están tan familiarizados con el término tanto por tanto, el tanto por tanto es misma cantidad de todo, ¿sí? Entonces, si quieren trabajar, por ejemplo, para un kilo, pueden utilizar 300 gramos de cada pieza y les va a alcanzar perfectamente para todas, ¿sale? No se debe poner aproximadamente entre 30 gramos, o sea, más de 30 gramos, porque eso igual puede afectar en el crecimiento o el rendimiento de lo que es nuestra concha, ¿sí? Entonces, previamente yo ya había trabajado una pasta de concha. La dejamos suave, esto se hace, ya sea la pueden trabajar a mano o si tienen esas batidoras la van cremando y por último añaden lo que es la harina, ¿va? Entonces para trabajarlo vamos a poner harina en la mesa, vamos a dividir esto y lo que pudiéramos hacer, tienen dos métodos, una, ¿vale? Lo que pueden hacer es tomar parte de lo que es su raspa, van a aplanar tantito y posteriormente van a tapar
haciéndole presión a lo que es la concha, ¿sale? Otra forma en la que ustedes pudieran trabajar es hacerla totalmente a mano, como algunos la aplican. Van a ir expandiendo tantito con las manos. Se ponen tantita harina para que se vaya expandiendo y posteriormente van a hacer lo mismo, ¿no? Van a tapar y van a expandir. Ahora, ¿qué es lo que pasaría? Para esta forma de las conchitas tradicionales, ustedes necesitan un cortador especial, que es igual la pueden conseguir en diferentes tiendas de repostería. Si ustedes no tienen este cortador, lo que pueden hacer, pueden utilizar ya sea un cuchillo para hacer la forma, o en dado caso hacerla con algún aditamento, por ejemplo con una raspa, ¿no? Entonces, para esta parte vamos a hacer esto, marcamos líneas y lo que le va a hacer lo siguiente es que el fermento va a trabajar y va a expandir la pasta, ¿sale? Entonces, una vez que ustedes ya tengan las piezas totalmente formadas, lo que vamos a hacer es meterlo a fermento, de preferencia tápenlas para que no se vayan a secar. Si ustedes viven en un clima allí en donde sea costa, por ejemplo, donde el calor y la humedad es muy diferente, de preferencia tápenlo para que ustedes puedan fermentar de manera correcta. ¿Cuánto tiempo? Dependiendo igual de la levadura que le pusieron, pero aproximadamente es entre una hora, hora y media para darle tiempo de que la masa desarrolle perfectamente, ¿sí? Entonces estas las llevamos a un tiempo de fermento y posteriormente las vamos a meter a hornear a 160 grados por espacio de 35 minutos, ¿sale? Vamos a dejar esto a un costado para taparla. Ahora, amigos, para lo que son las trenzas, vamos a trabajar con estas piezas que posteriormente ya habíamos empezado. Vamos a estirarlas tantito y siempre vamos a trabajar con algo de harina en la mesa para evitar que esta masa se nos pegue, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es estirar con ayuda de un rodillo y siempre vamos a tratar de despegar para que no se nos vaya a pegar ahí la masa, ¿va? Entonces, estiramos tantito, así tal cual, y una vez que tengamos ese diámetro, vamos a tratar de llevar al centro, vamos a hacer unos lingotes prácticamente. Le damos tantita fuerza y estiramos, ¿sale? Buscamos que nuestra trenza tenga un buen volumen. No se dejen engañar porque toda masa en panadería lo que hace es esponja y posteriormente obtenemos un buen producto si la harina es buena, y en este caso estamos trabajando con espiga mix. Entonces, una de las propiedades que tenemos es que esponja demasiado bien si le dan el trabajo adecuado, ¿sale? Dejamos este aquí, vamos a estirar las tres de la misma forma. Bien, una vez que ya tengamos las tres piezas, lo que vamos a buscar es unirlas o trenzarlas, como bien dice el nombre. Así. Tenemos tres piezas, vamos a procurar de que estén del mismo tamaño. Lo que hacemos es primero unir las puntas, ¿sí? Vamos a sellar tantito aquí con las manos. Y lo que hacemos es, esta va hacia el centro de la otra. Expandimos el costado y vamos a ir repitiendo lo mismo con todas, vean. ¿Sí? No debemos de dejar mucho espacio, es decir, no vamos a trenzar hasta aquí. Vamos a tratar de que siempre sea cerrado para que nuestra trenza tenga una buena vista. Entonces, al final, este sobrante lo que vamos a hacer es unir, expandimos tantito con el rodillo y esta franja la pasamos hacia abajo. ¿Sí? Entonces, al final obtenemos este producto. Que si bien ahorita se ve chiquitita, pero van a ver al final, después del horneado, como esponja. Entonces, normalmente dejamos reposando estas habitualmente hasta que doble o triplique el volumen. Vamos a tener un buen tamaño aquí y el horno va a hacer posteriormente el trabajo completo, ¿sí? Antes de meter estas piezas, lo que vamos a hacer es barnizarlas con huevo y metemos a hornear relativamente a 35 minutitos en una temperatura entre 160 y 170 grados, más que nada porque como esas harinas llevan una cantidad digamos considerable de azúcar, si se excede de temperatura lo que hace, colorean demasiado rápido la pieza y puede ser que les dé como que esa sensación de que está quemado. Entonces no queremos eso, la hornean a una temperatura relativamente entre 160 y 170 y posteriormente ya las presentamos, ¿vale? Entonces esta en una charola previamente engrasada igual
la ponemos y la dejamos fermentar siempre tapada, ¿va? Muy bien, amigos, una vez que nosotros ya hayamos terminado de hornear, como les comentaba, esta masa o este mix es muy versátil para trabajar diferentes tipos de panes en lo que es la vida cotidiana, ¿no? Entonces aquí estas son las trenzas que pesamos desde un principio. Ya ven el tamaño que genera. En este caso lo adornamos con algo de una jalea de frutos rojos y con algo de queso crema, queso Filadelfia, como le conocen. También tenemos las conchitas, pueden hacer picones, pueden hacer pelonas, pueden hacer igual lo que son los nidos o calabazas, como les conocen también. Tenemos igual lo que son las patas de mula, tenemos igual lo que son las piernitas. Entonces esta es nada más como que una presentación para que ustedes pudieran observar qué tanto podemos trabajar allí con este mix que se llama Espiga Mix Bizcocho. Entonces, amigos, les invito a visitarnos aquí en su casa de materias prima favorita, Cuatro Hojas. Aquí tenemos disponible los distintos mixes que estamos presentando poco a poco. En este caso también tenemos disponible el de bizcocho. Y nuevamente les recuerdo, mi nombre es Juan José Cantún, soy el chef de la marca Espiga Mix, en este caso de sus amigos de Bunge. También tenemos asesoramiento para negocios y prácticamente aquí también nos encargamos de despejarles dudas con estos videos. Cualquier tema o algo que quisieran para su negocio, pueden contactarnos también y podemos atender esas dudas, ¿no? Entonces, nuevamente, señores, les agradezco que ustedes hayan mirado el video. Les envío un enorme abrazo y un enorme saludo también. Y pues obviamente con la finalidad de que ustedes pudieran pues comprar nuestros productos y posiblemente realizar todas esas variedades que les estoy presentando el día de hoy. Les agradezco nuevamente, que tengan buen día.